y llegó finalmente la parte final de esta segunda jornada de la cumbre mundial de astroturismo Vicuña 2023 desde el observatorio Mamayuca en pleno corazón de la comuna de Vicuña que ha sido la sede de esta importante instancia mundial del astroturismo en donde fuimos testigos de poder eh, deleitarnos con los conocimientos y las experiencias de cada uno de los expositores que de diferentes países y también de nuestro país han dado vida y se han dado cita en esta cumbre mundial pero ahora llegó también el momento de la cultura que eh, se ha reunido desde acá, con múltiple cantidad de personas turistas y de los propios expositores también quienes van a participar del AstroFest, esta instancia desde el observatorio Mamayuca para dar vida a través de, la, de conjuntos musicales de Guanchal y de Astronomy Dubai, que es un tributo a Pink Floyd, quienes van a brindar el espectáculo musical para los presentes, así como también la charla y la exposición de dos eh, doctorados, me refiero a César Farías y Bernardita Wright, quienes van a, a brindar una charla masiva en pleno corazón del Observatorio, acá ubicado en Vicuña. Bienvenido. Buenas noches. ¿Cómo estás Buenas tú? Buenas noches. Muy bien. Bastante bien. Con muy bien, muy bien. Esto, yo decía, ¿esto no es habitual en este lugar tan mágico, a esta hora de la noche, con lo que ha estado pasando, con esta mezcla de la música étnica, con eh, los bailes chinos, lo que viene después, una charla a esta hora de la noche? ¿O es habitual? Eh, para mí, en lo personal, no, es un agrado. Eh, yo usualmente estoy por allá. Ahí donde ya no se ve el Tololo. En al general, otro lado. Al otro lado, otro lado. Del, del valle. Eh, y es un agrado hablar de, de, de esto, sobre todo después de escuchar eh, música que toca el alma, eh, toca el alma mirar el cielo y, y esperamos contar eso que se puede ver arriba, que es tan común a todos nosotros y que. Yo decía también recién que también no es habitual que nos iluminen al público, porque aquí hay que tener menos luces. Miren, pueden apagar, ah no, pero están ordenando. Yo decía que apagarán las luces. Nos Te caemos. quería preguntar, ¿es una noche especial hoy día, 8 de septiembre? ¿Es una noche eh, privilegiada, por ejemplo, para la observación? Eh, todas las noches son privilegiadas. Y antes que terminen de ordenar acá y que les empecemos a contar cosas con Bernardita, que se está ordenando ahí, eh, los invito a mirar el cielo, que incluso con la luz que tenemos acá, que es bien brillante... Eh, Se puede ¿Se apagarme el escenario? Se pueden observar, no, capaz que nos caigamos. No, 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 no. Hola Bernardita, ¿cómo estás? Hola. un aplauso para Bernardita Ríez también, ah, que hola. está hoy día con nosotros. Bravo. Bravo. Sí, veamos. ¿Podemos apagar la luz del escenario, no? Muchachos. Mirá, sí. Mirá. Un, un minutito, ahí están. Ahora sí, César, lo que decías, mira. Eh, Qué linda noche. Todo, toda persona que ha nacido al sur del... De, del trópico, eh, tiene que mirar el cielo y poder ver la, la cruz del sur eh, con Alfa eh, y Beta Centauro más arriba. Están. Saber, saber para dónde está el. Están, ¿o no? Exacto, sí, cómo apuntarle al sur. Aprendí, aprendí. Todos ustedes debieran saber cómo exponer largamente el celular para poder tomar esas fotos en el cual ese punto que está ahí, que el polo sur se queda quieto y toda la esfera celeste gira, y en realidad es que gira uno. Y eso sí. se da cuenta uno que eh, estamos todos en este en este bote que se llama tierra y que se mueve. Sí. Yo voy a ir a tomar mi celular y como no sé mucho de esto y quiero aprender, dejamos a César y Bernardita, le brindamos un fuerte aplauso en una charla masiva, inédita, en el observatorio Mapayuca, aquí en la comuna de Vicuña. Los dejo a ustedes, buenas noches. Muchas gracias. Y eh, no sé. Eh, voy a, al final lo muestro. Me parece. Eh, yo soy César Fuentes. Yo soy Bernardita Ritt. Eh, y les queremos contar eh, algo que fuese interesante para ustedes, eh, algo que nos parece interesante entonces a nosotros mismos. Eh, y la verdad es que lo dividimos en cuatro actos. Eh, el primer acto es mío, es de aquello que hemos hecho en la Luna, la misión Apolo. El segundo acto y el tercero son de Bernardita, en que ella les va a contar sobre, la sobre las misiones que están ocurriendo ahora en la Luna y las futuras misiones en Marte. Y finalmente yo les voy a contar un poco de lo que se viene en el Sistema Solar, que es la parte que a mí me, más me mueve y que tiene que ver con la, aquello que yo estudio, que es los movimientos en el Sistema Solar. Entonces vamos a partir contándoles con el primer acto. Así es. Esto Así que yo me voy a sentar, me voy a poner la parca para que no me dé frío. Por supuesto. Eh, esta imagen de acá eh, muestra nuestra imagen que tenemos con respecto a la carrera espacial. Nos ponemos nosotros en esa escafandra, eh, quizás parados en Marte o en otro mundo, explorando, descubriendo eh, algo que es común a nuestros antepasados y que tiene que ver con, con, el, con esto que llama a la gente a explorar. Eh, y el primer acto es este el viaje a la Luna, en el cual esta imagen, que es evidentemente... Y yo les voy a pedir una cosa, cada vez que mostremos una imagen, piensen si es que esa imagen es real, es una simulación o es un gráfico de alguien. Algo que es súper importante en ciencia es poder separar aquello que nos están contando de aquello que es evidencia. Este es evidentemente el dibujo de Graciela Cecil, eh, no es un dato. Y esto que de lo que vamos a hablar es la luna. La luna que está eh, presente, tratamos de hacer esto que calzara todo, la administración no pudo hacer que saliera la luna mientras hablábamos, tendríamos que estar hablando hasta las 6 de la mañana. Entonces les recomiendo que a las 6 de la mañana salgan y puedan ver la luna como está. Y aquí es como se va moviendo. Y fíjense que la luna se acerca y se aleja, eh, cambia como un 14% su distancia a la Tierra, cambia como un 30% en su luminosidad, y eso da origen a que hablemos de superluna eh, y que está más brillante. Y lo más importante, algo que aprendí del profesor Massa, es que la luna y el sol tienen el, más o menos el mismo tamaño en el cielo y ambos se pueden tapar con un dedo. Si estiran la mano lo más lejos posible y si se miran la uña más chica, la uña más chica del Meñique, esa uña es el doble de grande que la luna y se ve tan grande, sobre todo cuando está saliendo al lado de las montañas y es porque la podemos comparar con las montañas. Y esa es la primera lección que ojalá se lleven para la casa, que es que las cosas que uno ve tienen y dicen harto más de uno de lo que uno realmente está mirando. Y esto de salir e ir a la luna, que es lo que de lo que queremos hablar, que es la exploración espacial tiene que ver con salir de la gravedad. Y cuando uno habla de gravedad, uno piensa en aquellos que nos regalaron ese pensamiento feliz de darnos cuenta de cómo es la naturaleza. Esa manzana que representa a Newton, ese dibujo que está a la derecha, que fue el dibujo que tenía al principio de Newton, en el cual se dio cuenta que así como cae la manzana, se cae la luna. Y lo que cae la luna en un pedazo es exactamente lo que uno esperaría si que siguiera en línea recta. Y si uno hace el cálculo, que lo hizo Newton y que lo vamos a hacer fácilmente ahora, sale como 8 kilómetros por segundo viajar sin caerse a la Tierra, más o menos a la distancia en la cual eh, arriba de la atmósfera. Eso significa que, eh, no sé, en lo que empecé a hablar, mostrar esto ya estaríamos en la Serena, ahora ya estaríamos cerca de, de Tongoy. Eh, es más o menos la velocidad a la que se mueve la gente que anda arriba de la estación espacial orbital, que está dibujada ahí. Si uno quiere salir de la Tierra, Salir, escapar de la gravedad, hay que tener como 12 kilómetros por segundo. Y el primer objeto que fue capaz de salir de la Tierra fue el Luna 1. Y yo juraba que tenía que ver con el español, pero tiene que ver con el ruso. La luna en ruso también se dice luna. Y la misión Luna 1, que salió en un cohete Vostok, como ese que está ahí, eh, no le atuntó a la luna. siguió de largo. Y quedó orbitando al Sol. Pero logró salir de la gravedad terrestre, el primer objeto en que, lo, que fue capaz de hacerlo. Y todo esto que hacemos, todo lo que logramos como raza humana, como especie, parte con una imaginación, parte con una historia. Y una de las cosas más impresionantes para mí es que Julio Verne imaginó muchas de las, de, de las características que tienen las misiones en realidad. Esto que tenga el cohete en, en pequeñas secciones, por ejemplo, así como el luna tenía partes que se corrían. Y que le pegaran en el ojo a la luna no, no tiene mucho que ver, pero sí tiene que ver esto de tener algo que, si uno lo mira, se parece bastante a cómo son los cohetes hoy en día. Y todo tiene que ver con un contexto humano. Lo que hacemos, lo que descubrimos, tiene que ver con gente. Gente que trabaja y gente que hace en torno eh, a una misión superior si uno quiere. Eh, lamentablemente esto ocurrió en medio de la Guerra Fría eh, y la Guerra Fría la iba ganando Rusia por lejos. El primer eh, ser eh, vivo, eh, la perrita laica, el primer hombre, la primera mujer en la luna, el Sputnik, que el 57 se paseó por, delante, por arriba de Estados Unidos eh, y que unos científicos en Caltech dijeron, si nosotros podemos escuchar al Sputnik, quizás... Si supiéramos dónde está el Sputnik, podríamos saber dónde estamos nosotros y dieron origen a el GPS. Esa imaginación, eso de ver más allá, es lo que está en la base, lo que uno quiere bus y busca en los alumnos chicos y que usualmente están en los niños. Y Estados Unidos, que es finalmente el que llega y la misión de la cual vamos a hablar, eh, se puso las pilas con esta frase para el bronce de John Fitzgerald Kennedy, diciendo que eh, importa hacer cosas difíciles, no porque sean fáciles, no porque sean difíciles. Y otra cosa que me gustaría que se dieran para la casa hoy día es que esa frase apunta a la ciencia básica. Uno va a la luna, uno estudia los microbios, uno estudia la forma de eh, cómo crecen las bacterias, no por saber solamente eso, sino porque en el camino uno flexiona el músculo que está acá arriba. Y que a uno le permite, así como uno sale a trotar en la mañana sin tener un rumbo de verdad, para cuando que hay que correr de verdad, cuando hay que enfrentar problemas que teníamos todos, estamos mucho mejor capacitados para resolverlos. Y el año que llegó la luna al hombre, que todas estas imágenes recorrieron el mundo, eh, fue el año 69. El año 57 se pasó el, el Sputnik por arriba el, de Estados Unidos, mandando a todo el mundo con la laraca. Eh, y finalmente el éxito. El éxito que, ¿no es cierto?, esta historia la escriben los ganadores. Ese es el logo de la misión Apolo, eh, bien masculina. Eh, y ahí está eh, el grupo de héroes, ¿no es cierto? Aquellos que llegaron y pisaron la Luna. Eh, pero esta historia de los vencedores en realidad es una historia de éxitos y fracasos. Y no hay que olvidar eso. Eh, porque cuando uno cuenta la historia y la cuenta a los vencedores pareciera que siempre todo sale bien que, tiene, que hay genéticamente algo diferente en aquellos que les va bien y no es así, es el resultado de esfuerzo, es el resultado de levantarse y volverse a caer varias veces. Y esto que son todos los cohetes o varios de los cohetes de la misión Apolo, le faltan algunos números. No está la misión Apolo 1 donde haciendo una prueba en seco sin tener que simplemente aprendiendo un par de cosas se murieron los tres primeros astronautas de la misión Apolo y, y varios fracasos más. Que lo importante es fracasar es aprender del fracaso para no volver a cometerlo. Y lo otro importante es que esos héroes no son todos esos tres que llegaron ni el que pisó por primera vez la luna. Son 400.000 personas que trabajaron en la misión Apolo. fueron eran 300.000 millones actuales de dólares eh, que se gastó Estados Unidos en poder llegar a la luna. Y el beneficio fueron seis misiones que pusieron cada una a tres personas cerca de la luna y a dos de ellos, entonces 6 por 2, 12 personas pisaron la luna, 12 hombres pisaron la luna. En cada uno de los lugares que están ahí, el 11, el 12, el 13 se salta, como bien pueden ver en una película, 14, 16, 15, 17. Se trajeron más de 400 kilos de rocas desde la luna. Eh, y lo hicieron para eso. Aprendimos que la Luna y la Tierra no son muy diferentes, probablemente se formaron juntos en una explosión bien grande al principio del sistema solar. Pero no fue por eso solamente. Entonces, esta Luna, que si uno la da vuelta pueden ver un conejito ahí, o eso es lo que dicen los chinos y eso es lo que dicen los aztecas, pero nosotros en el Valle del El que sabemos mejor, ¿no es cierto? Lo que realmente se ve en la superficie de la Luna lo que está arriba a de la derecha, una biscata. Se parece harto más que, la, que el conejito. ¿Y llegamos o no llegamos? Es súper importante entender, dentro de todas estas preguntas, de si esto fue un invento para ganar la Guerra Fría, eh, que cada uno de los problemas que uno puede tener con las observaciones tiene una explicación bien lógica. Desde cómo salta el, el, las partículas que mueve ese rover de la misión Apolo 15, a las fotos sin estrellas que se pueden observar en la misión Apolo 1, hasta estos, todos los satélites que están orbitando la Luna y que toman imágenes de los cuales uno puede observar el lugar donde estaban y se tomaron estas fotos. El punto, otra, otra lección para ustedes, que ojalá se puedan llevar, es que en 1969 era harto más fácil llegar a la Luna que fingirlo en Hollywood. Eh, ese que está allá es, no es una réplica, ese es el computador que estaba en el Apolo 11. Eh, tenía como 20 numeritos que podían cambiar. Eh, y fueron tantos más los cohetes que realmente llegaron a y lograron sacar gente de la órbita terrestre. Volveremos. Estas son todas las misiones pasadas y actuales que han ido a la Luna. Y esto es, hace que sea hora del segundo acto, con Bernardita. Así que, Berni. Muchas gracias. Eh, un gran aplauso, por favor, para César, que ahora me, me dejó el segundo acto. Voy a quedarme con Parca porque hace mucho frío, pero tengo una polera muy bonita que es mi favorita, me la puse para, para esta noche. Y sí, eh, llegamos a la luna, pero eh, yo sé que han pasado varios años, eh, más de 50, eh, y la gente se pregunta por qué no hemos, no hemos vuelto. El principal argumento es que es muy caro y que no han habido motivaciones eh, políticas, principalmente, como decía César. Mucho de esto se basa en la Guerra Fría, donde teníamos dos potencias, Estados Unidos y la Unión Soviética, peleando por demostrar quién tenía el poder. Producto de que luego de la Segunda Guerra Mundial quedaron las cosas medias turbulentas y finalmente esas dos potencias tomaron eh, la batuta. Ahora la gente, si quiere los países, las potencias quieren volver a la luna. Y de eso voy a hablar hoy, de lo que está sucediendo hoy en día y de lo que va a suceder en los próximos años. Hoy en día, y no solo hoy, voy a hablar de lo más, más, más reciente. Estoy hablando de hace tres semanas aproximadamente. Rusia intentó ir a la luna nuevamente y falló. La misión llamada Luna 25 se estrelló. No logró hacer esa historia que quería recordar de poder llegar al Polo Sur. De hecho, quiero, quiero volver a la imagen esta. Si se fijan, eh, no me funciona acá el brillo, pero, o sea, el cursor, pero la parte de abajo es la que menos tiene misiones Solamente tiene esa verde que voy a hablar en unos instantes. Pero eh, Rusia... ¡Uy! Ah, lo escribí con doble S, perdón. <laughs> a veces me pasa que hago un Spanglish. Eh, eso es el problema de ir en Estados Unidos. Pero en inglés sería Russia. Eh, falló eh, con esta misión que intentaba llegar al Polo Sur. El Polo Sur es una zona estratégica eh, que se quiere llegar producto de que tiene agua. De llegar a la Luna y generar una base que se mantenga en el tiempo, vamos a necesitar recursos como, por ejemplo, agua, para que la gente que esté ahí pueda subsistir. Eh, en más de 40 años, eh, en este caso Rusia, eh, Posterior a la Unión Soviética no había eh, tenido ninguna misión eh, exitosa para llegar a la Luna y el 19 de agosto tras una maniobra de aproximación eh, colisionó. Pero India lo logró solo unos días después, el 23 de agosto eh, la misión Chandrayaan-3, la tercera de esta nueva eh, este nuevo integrante de lo que se llama la nueva carrera espacial se ha sumado. Y ha logrado llegar al lunizar, como se dice, que sería aterrizar en la luna, al lunizar de forma. Eh, tengo la palabra en inglés. Eh, ¿Successful? ¿Cómo se dice? Exitosa, muchas gracias, perdón. Eh, y lo peor es que cuando hablo inglés tengo las palabras en español, es terrible. Pero bueno. Y Chandrayaan en sánscrito, que sería el, eh, uno de los eh, alfabetos que utilizan nuestros amigos indios, eh, Chandra significa luna y Yan, vehículo. Y quiero mostrarles la órbita que hizo para llegar. Eh, aquí lo que vemos en eh, verde es la órbita de la eh, luna con respecto a la Tierra, que está en una distancia aproximada de 380.000 kilómetros, más o menos lo que uno maneja un auto, si es que manejan harto. Y la órbita azul sería entonces eh, lo que hizo Yan 3 para llegar. Entonces comienza alejándose de la Tierra, agarrando impulso con toda la información que les dijo César anteriormente, para finalmente, el 23 de agosto, llegar a la órbita lunar. Eh, y aquí también vemos a la derecha el pequeño rover que desplegó, eh, estas rovers que son, a mí hace unos años me corrigieron, las rovers, son femeninas, eh, que alunizó y que des, eh, descendió entonces del módulo lunar que tenía. Y quiero mostrar unos datos. Eh, me llama mucho la atención, yo sé que a la gente no le gustan los gráficos, pero creo que es muy importante mostrarles algo. Acá lo que tenemos a la izquierda es un gráfico de temperatura y de eh, profundidad. Y lo que les quiero mostrar es que cuando uno baja aproximadamente 20 milímetros, la temperatura se reduce unos 20 grados, y esto es en el día. El, en la superficie lunar tenemos unas temperaturas muy drásticas, las máximas pueden ser hasta 100 grados Celsius. 100 grados Celsius es un montón y en las noches pueden llegar a menos 200 grados Celsius aproximadamente. Es menos 190, 180 por ahí. Pero lo que quiero mostrarles es que uno puede bajar un centímetro la mano o dos centímetros y baja drásticamente hasta 20 grados. Eso es un ambiente muy, pero muy eh, difícil de poder soportar como alguien, por ejemplo, que está en, en ese territorio. Y a la derecha quiero mostrarle las primeras muestras que tomó la misión Chandrayaan 3 descubriendo que en el polo sur de la Luna existe azufre. Ese pic que está ahí, eh, el segundo más alto, corresponde a azufre. Así que esto es muy reciente. Así que eh, recuerdo la imagen que estaba mostrando César anteriormente, donde aparece la bandera de Estados Unidos con la bandera de Rusia. Bueno, hoy en día empiezan a aparecer más banderas. No solamente la bandera de. Eh, bueno, perdón, Unión Soviética en ese entonces. Tenemos acá eh, Rusia a la izquierda arriba con esas clásicas imágenes que tenía la Unión Soviética de impulsar este, esta identidad. A la derecha, eh, una postal de Estados Unidos luego de que llegaran a la Luna. Pero ahora podemos incluir India y China también. China eh, también se ha localizado con diferentes misiones tanto en la Luna como en Marte. Por ejemplo, han puesto una rover en la... En la cara oculta de la luna, que es la cara que no vemos y eh, también en eh, marte. pero estas son las misiones que están ocurriendo ahora con máquinas que no transportan humanos en su interior. sin embargo, estados unidos se ha, puesto, se ha propuesto, perdón, volver a la luna. la misión se llama artemisa. la misión apolo, bueno, si vamos al origen de Apolo es el hermano de Artemisa, Artemis en inglés. Y vemos que esta misión tiene como objetivo volver a la Luna para que a largo plazo vayan a Marte. La idea es tener a la primera mujer, porque las misiones de Apolo no llevaron ninguna mujer a la Luna y también, como dicen los estadounidenses, una persona de color, que es lo que se traduce es una persona afroamericana. Eh, cambiando completamente el paradigma, porque hoy en día... Eh, como les decía anteriormente, han pasado muchos años desde que personas han llegado a la Luna. Eh, esto va a ocurrir en uno de los eh, satélites, perdón, una de las cohetes espaciales más poderosos que se han creado en la historia de la humanidad, para luego tener una cápsula que se desprendería y seguiría su camino hacia la Luna. Esta cápsula se llama cápsula Orión. Y aquí hay un video. Simulación, como decía César, hay que tener cuidado con las cosas que son reales o simulaciones que van a llevar entonces a, una, eh, a un grupo de personas. Aquí podemos ver una comparación de las diferentes eh, naves espaciales, principalmente el SLS, que es el que está al medio, eh, el más poderoso que se ha creado en la historia de la humanidad, mide aproximadamente 100 metros, perdón, acá están pies a la izquierda, pero pueden... Aproximar a que 300 pies es como un metro. Y va a pesar aproximadamente mil eh, kilogramos. Es un monstruo. Imagínense lo que decía César: hay que tener una velocidad de escape de la Tierra de 12 kilómetros por segundo para poder salir. Imagínense la potencia que hay que tener para sacar mil kilogramos. O 95. Sí, es una locura. Las cápsulas que yo les comentaba que transportan a los eh, astronautas eh, son muy importantes porque tienen que asegurar no solamente que sobrevivan y que estén seguros durante el viaje, que los proteja de los rayos solares, de los rayos cósmicos que pueden afectar la salud de la gente, además tienen que eh, llevar la mayor cantidad de, de muestras de vuelta a la Tierra. Entonces, la cápsula Orión, que está a la derecha, serían las nuevas cápsulas. Las misiones Apolo entonces tenían cápsulas que eran un poco más grandes, pero que han sido optimizadas. Y recuerdan lo que decía César: esto se controlaba con un pequeño computador que tenía mucho menos tecnología que todo lo que todo las, nosotros ahora tenemos en nuestras manos, celulares que son mucho más avanzados. O sea, esto va a cambiar la manera en la que hacemos exploración espacial como humanidad. Y en, esto ocurriría aproximadamente en el 2025, es decir, en unos años más tendríamos una imagen en vivo y en directo de mujeres eh, estando para hacer la luna, lo cual es muy emocionante, como debería haber sido en realidad, pero bueno. Y con eso termino el segundo acto, pero yo voy a continuar con el tercer acto, así que podría ser como, hola, el tercer acto yo les comentaba que para el, el gran objetivo que se tiene es llegar realmente a marte. por qué estamos llegando primero a la luna? es más fácil. está más cerca. nos demoramos unos tres días aproximadamente en llegar. si pasa algo, es mucho más fácil acudir a una emergencia. acá no debemos dejar posibilidad de error. imagínense el fracaso que sería tener un lanzamiento y que ocurra algo como lo que ha ocurrido en el pasado. Donde lamentablemente personas han fallecido. Y Marte es mucho más hostil, y les voy a decir por qué. Pero antes un poquito de información sobre Marte. Marte es un planeta y es el segundo planeta más pequeño. ¿Sabían eso? Sí, a ver, eh, levanta la mano a los que sí. Ah, no tantos. Yo tengo que admitir la verdad, yo también pensaba que no era el, más, el segundo más pequeño. Yo pensaba que, que como que iban en orden. Mercurio es el más pequeño. Y después viene eh, Marte. Pero es el cuarto planeta, si es que nos vamos alejando desde el Sol hacia afuera del sistema solar. Y es un planeta rocoso. Es rojito. Y eh, yo les comentaba que es muy difícil llegar a Marte porque está muy lejos. Entonces el viaje es aún mayor que lo que sería para la Luna. Eh, ¿Y cómo se viajaría? No se puede llegar y viajar en línea recta. Uno lo que tiene que hacer es algo aproximado, como lo que se está mostrando así. Tenemos que salir con un impulso desde la Tierra que nos lleve a la órbita de la Luna. Y para eso tenemos que, tienen que estar alineadas, eh, alineados los planetas con respecto al Sol. Eso ocurre cada dos años. Cada dos años tenemos una ventana, se dice, para ir a la Luna. Perdón, a Marte. Perdón, me confundo. Pero para ir a Marte. Lo que implica que si uno va... Se tiene que quedar aproximadamente dos años para luego, cuando la ventana se vuelva a abrir, se vuelve. Versus ir a la Luna, que son tres días. ¿Ven la diferencia de que si hay una emergencia es mucho más difícil poder rescatar a este grupo de gente? Y esta es una imagen de un amartizaje, como dicen algunos, un aterrizaje en Marte, de la rover Perseverance. Fue increíble en 2020 poder ver eso en vivo y en directo. Yo tuve la oportunidad de estar comentándolo en CNN, Chile, eh, y yo tenía la cara como que me dolía de tanto sonreír porque no lo podía creer que hoy en día podemos ver con tanta calidad. Eh, esta rover ha generado un montón de datos, eh, la quiero mostrar porque hoy en día solamente tenemos un planeta lleno de robots, está colonizado por robots, eh, donde vemos que eh, ha tenido la oportunidad de tomar muestras que a, a largo plazo serán enviadas de vuelta a la Tierra. En ese brazo robótico que tiene. Estos son robots, pero de última tecnología, capaces de soportar lo difícil del ambiente que es la superficie marciana. Porque es muy difícil. Y presenta un montón de desafíos. Y quiero listar algunos de ellos, porque son muy interesantes. El primero, quiero hacer esta imagen. ¿Alguno sabe lo que es esto? ¿Alguien puede gritar sí, yo, si es que lo sabe? No, nadie. Alguien lo dijo, hielo seco. Esto es hielo seco, que lo que es interesante es que cuando está a temperatura ambiente, este, este compuesto, en vez de, eh, bueno, está en estado sólido, en vez de derretirse, como nosotros cuando tenemos agüita, la metemos al freezer y se congela. La sacamos, se derrite y queda en forma líquida. Y si la volvemos a calentar, se evapora pero eso es porque hay condiciones muy especiales en la Tierra que permite que eso suceda y no todos los compuestos pueden hacer eso por ejemplo el hielo sólido pasa de sólido perdón el hielo seco pasa de sólido a gas inmediatamente y la manera de poder obtener eso es que nosotros en este momento estamos siendo apretados tenemos un gorro no no infinito pero prácticamente muy largo que es eh, la presión atmosférica. Si nosotros bajáramos al fondo del mar, tendríamos mucha presión, producto de que tenemos un gorro que además está compuesto de agua. Pero cuando nosotros no tenemos presión, esto es lo que sucede. Sucede que tú, si tienes un vaso, un hielo, y sales al espacio y no tienes la presión, lo que va a suceder es que lo más probable es que se evapore. La atmósfera marciana es muy, pero muy tenue. Y si nosotros observamos los polos, en este caso, y cambiamos, por ejemplo, la, la cantidad de, de hielo, lo que está pasando aquí es que automáticamente se evapora. Es por eso que las misiones están buscando los polos, porque eh, ahí es donde hay presencia de agua, que obviamente ayuda a la persistencia eh, de los futuros eh, exploradores. Y también quisiera agregar que si uno vive en Marte, tendría que vivir eh, en, una, en algo como esto. Porque Marte tiene una, una atmósfera que es más o menos un 1% de, de, con respecto a la Tierra, un 1% su densidad. Es decir, que si ustedes pasan la mano prácticamente, tocan un 99% menos de partículas que si lo hacen en la Tierra. Lo que eh, afecta también los campos magnéticos de, la, de, de Marte y, cuento corto, <laughs> es muy peligroso porque le llegan los rayos eh, cósmicos. Entonces, tienes que primero estar en una zona de protección. Y si queremos tener plantas eh, para subsistir, tienen que estar en condiciones eh, como estas. Lo más probable es que tengamos acuaponías con peces y con eh, verduras y frutas. Así que los que son acá carnívoros, difícil que vayan a Marte porque no creo que haya mucho, así como una hamburguesa. Yo creo que la dieta va a ser bien fome. Eh, probablemente mucho pescado y lechuga. Pero hay más desafíos. Eh, por ejemplo, las tormentas eh, de arena. O sea, si acá de repente están en Vicuña y se toman un auto y van detrás de otro auto y les da lata como el polvo que les entra por las rendijas, bueno, Marte, olvídense. Porque es terrible. Perdón porque me ríe, es que es muy terrible. Y ese polvo es mucho, pero mucho más, eh, eh, ¿cómo se dice?, delgadito que el que tenemos acá. Y eso afecta incluso a las máquinas. De hecho, acá hay una selfie que se tomó una de estas rovers, eh, Curiosity, y bueno, no lo está pasando muy bien. Y de hecho les puedo mostrar qué tan terribles son. Miren, esto es una foto del 26 de junio del 2001 de Marte y después el 4 de septiembre. <laughs> yo no sé si yo quiero estar ahí. Eh, y es un polvillo que puede ser muy peligroso también. Otro dato similar a la Luna: las temperaturas cambian drásticamente. Si están de día en Marte Puede ser que en su cabeza hayan 0 grados Celsius, pero en sus pies hayan 24. Imagínense esa temperatura de Tal vez tendrían que estar acostados si quieren tener una temperatura más o menos constante. En verdad hay muchos más desafíos. Eh, una, una astronauta análoga en esta cumbre hablando de los desafíos que ella tuvo que enfrentar. Eh, yo quiero solamente listar el viaje. El viaje, la producción y almacenamiento de energía. ¿Cómo se produce energía? Bueno... Paneles solares, ¿y qué pasa si se llenan de polvo? Un montón de desafíos. Producción de aire que además se pueda respirar: oxígeno, nitrógeno. Vientos solares y rayos cósmicos que, al afectarnos, eh, podrían hacernos grandes daños a nuestra salud. Baja presión y producción de agua, que es lo que mencionaba anteriormente. Comida, probablemente bien fome. Polvo marciano, ya lo dije. La diferencia de gravedad. En Marte, la, la gravedad es menor porque el planeta es más pequeño, menos masa. Entonces, ¿cómo se nos acomodan la guatita <laughs> Con ese, eh, en este terreno? Finalmente, temperaturas drásticas que cambian y los aspectos psicológicos y sociales de estar encerrados ahí, que creo que es uno de los mayores desafíos también. El objetivo de algunas personas es hacer la terraformación de Marte, es decir, tratar de hacerla parecerse a la Tierra para que eventualmente la habitemos, porque nuestro Sol, nuestra estrella, eh, con el tiempo eh, va a expandirse, va a seguir usando su combustible de reacciones nucleares y se va a comer a la Tierra. Así que eventualmente igual tenemos que escapar. Debatible si es ahora, pero yo partiría cuidando nuestra propia Tierra, que es única e irrepetible, y con eso quiero terminar mi acto, eh, mi tercer acto, y darle la... Batuta gracias. o el cursor, en realidad. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Bernie. Eh, para el último acto, eh, toca hablar de misiones futuras en el sistema solar. Y este tema de buscar vías eh, da para una reflexión. Y una reflexión importante que surge cuando uno mira al cielo en lugares como este. Miren al cielo, miren en lugares como este. Eh, y uno se pregunta, ¿dónde está? Eh, ¿Para dónde va? Y esas preguntas profundas, las, uno las puede responder con filosofía, uno las puede responder con ciencia. Eh, y hay una pregunta bien importante, y tiene que ver con nuestro lugar en el sistema solar y nuestro lugar en el universo. Entonces la reflexión es esta, aparte de lo que está ahí en la imagen. El universo podría ser sumamente hostil y poco probable para que existiera la vida, vida como nosotros. La probabilidad podría ser más difícil que ganarse la lotería 100 veces. Pero si existe ese universo en que aparece la vida, adivine quiénes son esos que se preguntan, ¿y, y quiénes somos y de dónde estamos? Somos nosotros. El hecho de que estemos acá vivos y conversando y haciéndonos estas preguntas no quiere decir nada con lo probable. O no que es que haya vida en el universo, solamente que es posible. Entonces, mientras no podamos encontrar vida independiente de la vida en la Tierra en alguna parte, no tenemos idea de qué tan fácil o difícil es que exista Star Wars y uno se pueda encontrar eventualmente con herenitos verdes o no sé visitantes. Que es totalmente ciencia ficción, pero hay que encontrar esa vida independiente para poder tener alguna idea. Y eso se trata de este último acto: dónde podemos encontrar esa vida, o dónde puede haber vida como la conocemos, o quizás como no la conocemos, sino que solo como la imaginamos. Y el mejor lugar para buscarla es la tierra. La tierra es el lugar, es muy diferente de cualquier otro lugar. Acá, literalmente, uno levanta una roca, uno hace un hoyo de un kilómetro y encuentra vida. Encontrar algo estéril en la, en la Tierra es tan difícil que por cientos de años los científicos pensaban que naturalmente existía vida, en todos lados. Pero resulta que es difícil. No conocemos de vida en otro lugar. Y el lugar donde estamos buscando vida es quizás en algún momento en Marte, pero el mejor lugar es en las lunas de los planetas gigantes. Y de eso vamos a hablar, de las misiones que se vienen a planetas como Júpiter o Saturno y todos los que hayan mirado por el telescopio y si no lo han hecho háganlo en este momento arriba está se pone el sol y sale el punto antisolar y por delante va eh, Júpiter con Urano pegadito bueno ahora no, no sé dónde está pero después empieza a salir Saturno y Neptuno también pegadito Júpiter es este que está acá estas son las lunas más interiores a Júpiter las lunas galileanas y ahí hay una simulación de cómo se van viendo noche a noche. Y Galileo en, un, en un, eh, una conjunción de, de lo que es ser científico, que es tomar tecnología con este telescopio, que era más rasca que cualquier telescopio que uno se pueda comprar en un mall. Eh, y también la visión de ver que esos puntitos que cambiaban no eran estrellas, sino que eran algo que les pertenecía a Júpiter. Y hacer el salto que así como estos orbitaban a Júpiter la Tierra puede orbitar al, al Sol, eh, es uno de los mejores lugares para encontrar vida. Io, que va, es de la más cercana a mi corazón porque es el nombre de, de mi hija menor, Europa, Ganímides y Calisto, Todas lunas eh, con hielo en la superficie, todas lunas bien diferentes a lo que uno ve la luna o los asteroides, llenos de pecas, llenos de eh, resultados de asteroides. Io, la más volcánica, eh, Europa que tiene esta como forma de cristal quebrado con las quebrazones medias eh, oscuras, lo que da idea de hielo en la superficie que se quiebra, del cual el mar interior, cochino con tierra, puede surgir en la superficie y ensuciar estos, estos cracks. Algo parecido con Ganímedes y Calisto también la, la más exterior. Y gracias a una cosa bien dinámica que es este juego que hacen ah no está ahí por cada vuelta que se da Io por cada una vuelta que se haga Ganímides, eh, Calisto se da dos e Io se da cuatro y eso hace que haya mareas que hacen que el interior de Io esté muy caliente se caliente el interior de Europa y se calienta el interior de Ganímedes lo cual hace que se mantenga no se congele este mar interior y donde quizás haya vida bajo la superficie bajo kilómetros de hielo, y las misiones son Europa Clipper que va a ir a buscar eh, estos ricos de hielo muy parecido a lo que ocurre en los glaciares del sur de Chile, por ejemplo. Eh, misión que va a llegar el 2028 y va a recorrer Europa y Ganímides, que es la, el principal eh, objetivo de esta misión, porque bajo la superficie de Ganímides hay muchísima más agua que toda el agua que hay en la Tierra. Porque se formó en el lugar donde los hielos podían existir, dentro del sistema solar. Que a todo esto es una de las preguntas más importantes que esperamos que respondan desde el lado científico las nuevas misiones como Artemis a la Luna. Tomar hielo lunar que nunca se ha derretido, nunca se ha sublimado, y poder responder la pregunta si el agua que tenemos nosotros en la Tierra se formó con la Tierra o llegó en una lluvia de cometas. 700 millones de años después de que se formó la Tierra. De nuevo, gracias a esta eh, resonancia entre ambos. Y la otra es este jugo, Juice, que en realidad es como Júpiter y Ice Hielo, eh, que va a recorrer todas las lunas galileanas para observar en tándem, en conjunto con Clipper, eh, toda esta luna y realmente armar el camino dentro de estos pequeños pasos que uno va dando para que eventualmente pongamos un rover en la superficie de esta. Luna, y podamos hacer un hoyo y realmente tomar una muestra de, ese, de esa agua y saber si es que hay alguna traza de vida. Eh, esto no puede pasar sin hablar de Saturno, donde está encelado, no, de la cual no voy a hablar, y está Titán, que es esta pelota de, de tenis que tiene una atmósfera súper densa, tan densa que no deja no permite ver bajo la superficie. Es más grande que la Luna, es de un tamaño comparable a la Tierra. Y en su superficie, eh, lamentablemente, había una, una imagen de cómo caía esta sonda en 2005, que no se pudo mostrar. Pero esta eh, Dragonfly, que es la nueva misión que va a volar con un dron, con las aspas muchísimo más grandes que las que un, había un dron dando vuelta, porque la densidad de Titán, aún tan densa como es, eh, eh, va a permitir que estas aspas giren mucho más lento y pueda mantener en, en el aire al Dragonfly. La muestro porque uno de los ingenieros que diseñó el Dragonfly, es un estudiante chileno que trabaja en, en Pensilvania. Eh, Titán tiene playas, Titán tiene lluvia, Titán tiene nubes, solo que las rocas de la playa es hielo de agua y el agua que llueve, el agua que se condensa en los mares y ríos, es gas, es gas metano, es lo que uno usa para calentarse la ese gas licuado. Eh, este último cambió nombre a Arrocos, corresponde a, un, eh, a la misión New Horizons que pasó de Plutón más allá y parece un monito de nieve, así como esta misión Lucy nos va a llevar a conocer estos objetos que van por delante y por detrás de Júpiter. Y finalmente voy a hablar de Psyche, que es una misión que va a visitar el asteroide más pesado y más metálico de, 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 del, del sistema solar, donde tiene tanto platino, tantos minerales pesados, que si uno lo vendiera de a pedacitos, ese asteroide eh, vale más que 10 veces toda la economía mundial. Eh, hay gente que lo quiere mirar, pero el día que lo traigan a la Tierra, evidentemente el platino no va a valer nada. Eh, Todas estas son las misiones que, vamos, que vienen en el futuro, dentro de los próximos 10 años, eh, buscando vida. Que salió raro. Y para terminar esta reflexión, el futuro de nosotros está en los cielos. Evidentemente en algún momento vamos a salir de la tierra, pero mientras tanto, cuidemos esta que es nuestra única casa. Muchas gracias. Esto termina el cuarto acto y termina la función. De, este, de esto no. Gracias. Que sea fuerte el aplauso para César Fuentes y Bernardita Riet por esta charla directa, Gracias. sencilla y todo. Gracias. ¿Alguna recomendación? Pueden entrar nomás, ah, como va, porque sé que... Yo, hay que yo quiero pedir sí, sí. bajar por un segundo las luces porque yo sí, también quiero recomendar una constelación claro, así que por favor... Esta hora de la noche. Eh, antes de que vengan los músicos... Sí. A ver, Pueden entrar no, no ahí porque nada. hay que instalar batería todavía, así que no hay Ay, problema. ¿Dónde está Scorpión? Escorpión. ¿Dónde está? Yo lo vi No, es que estoy demasiado encantada, no veo. Ahí. ¿Dónde? Ahí, se ve la cola de escorpión. Bajando. Ah, sí, sí, sí. Acá arriba. Perfecto. Si sí. sí, miran justo arriba de nosotros, así, bien, bien arriba, van a ver una especie de espiral que después se abre como en un tenedor. Y ese es escorpión. Así que, si bien recto. Eso, Eso muchas gracias. Ahí, ahí, Excelente. Ahí, ahí, ¿Lo tiene, ¿quién ven? ¿Quién tiene el láser por ahí que lo acerca al escenario? No, no, que lo. No, No, para que lo vea. A ver de nuevo por favor que diente la colita a sí, ver pueden. si puede tocar la colita esa la colita y después si seguimos vamos a tener la forma del escorpión así y terminan las patitas y la cabeza muchas gracias otra más otra más ¿no una más alguien ver si puede es ver esas nubes que nos están molestando ahí en el a lo largo de escorpión hay una línea de nubes que no se van a yo, ir en toda no la noche nada. yo no veo nada esas nubes no son nubes, son estrellas que forman toda la Vía Láctea. Esa es la Vía Láctea que eh, podemos caminar eh, solo en el Valle del que Uno puede caminar bajo la sombra de las estrellas en noches como esta. Si estuvieran todas las luces apagadas y ustedes caminan eh, donde no haya mucha luminosidad, la luz que van a proyectar, eh, la sombra que van a proyectar, no tiene que ver ni con el sol ni con la luna. Es la sombra de estrellas en la Vía Láctea, luz que salió hace millones de años. Así que les deseo que puedan ver su sombra en esa luz estelar. Bonito Muchas regalo, gracias. un aplauso para César gracias. y Benardita, que además aprovechamos de observar desde acá del escenario. Muchas gracias a ustedes, buenas noches. Más Muy fuerte bien. el aplauso para ambos. Buenas noches. Que están hoy día con nosotros.